En este vídeo te vamos a mostrar cómo participar en el nuevo evento que nos trae Binance del Mundial de Fútbol de 2022, con el cual vamos a poder llevarnos todo tipo de premios, un total de $1,000,000 en premios y recompensas exclusivas. Hace muy pocos días ya subimos un vídeo al canal en el cual te explicamos cómo llevarte un NFT para poder participar en este evento. Te dejamos el vídeo por aquí arriba para que lo revises, y aunque lo vamos a repasar a grandes rasgos, a partir de hoy, día 11 de noviembre, ya podemos empezar a participar en los desafíos diarios y también en la tabla de clasificación para llevarnos todo este tipo de premios. Antes de nada, y como siempre, si eres nuevo, te animo a que te dejes un like y te suscribas si te gusta la información que vas a ver en este vídeo, ya que de esta forma nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. También, muy importante, ayer mismo subimos un vídeo en el cual te puedes llevar 7 euros totalmente gratis gracias a la nueva aplicación de TikTok, se llama TikTok Now, y únicamente por descargarla y crear una cuenta te van a dar 7 eurazos totalmente gratis. Está todo explicado en el vídeo que tenemos en el canal, te lo voy a dejar también por aquí arriba para que no se te escape, y hoy mismo ya hemos retirado 34 euros totalmente a nuestra cuenta de PayPal. Aquí tenemos el comprobante de pago de hoy, día 11 de noviembre, y luego lo hemos retirado a nuestra cuenta de N26. Mañana podré volver a retirar sin ningún tipo de problema. La verdad es que ya participamos anteriormente en otras campañas de TikTok, todas ellas pagaron súper guay, nos dieron unas recompensas muy buenas, así que te animo a que la aproveches porque esto es por tiempo limitado. Y bien, para acceder al evento del Mundial de Fútbol necesitarás tener una cuenta creada en Binance. Si no tienes una, te dejamos un link abajo en la descripción del vídeo, con el cual tendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. Por defecto nos viene en inglés, pero la podemos modificar al español y de esta forma tener más facilidad para entender todas y cada una de las características. Básicamente consta de 4 pilares, en los cuales tenemos el inicio, en el que estamos ahora, desafío, tabla de clasificación y pasaporte. Antes de nada, también te animo a que te suscribas a nuestro canal y grupo de Telegram, lo tienes abajo en la descripción del vídeo, ya que por allí vamos a estar hablando tanto de esta como de todas las otras promos que traemos al canal, y si hay cualquier tipo de actualización o cualquier tipo de noticia importante, la compartimos de forma rápida y directa con la comunidad. Te animo a que te unas, tienes el link abajo en la descripción del vídeo. Bien, dentro de estas 4 columnas, en la de pasaporte es en la que vas a recibir tu NFT totalmente gratis para poder empezar a participar dentro de este evento. Tenemos 2 opciones de NFT principalmente, por un lado el estándar y por el otro el super. Nosotros tenemos el super, el cual nos da más posibilidades de llevarnos todo tipo de premios. Para reclamar el tuyo es muy fácil, únicamente debes entrar en esta opción, y para el estándar necesitas invitar a un amigo o, por otro lado, tener un fan token. Por el otro lado, para obtener el super, igual que nosotros, necesitas invitar mínimo a 3 amigos o, por otro lado, tener un mínimo de 10 fan tokens. De esta forma, únicamente entras aquí, le das a reclamar y automáticamente ya tendrás tu NFT. Este NFT no lo vas a poder vender, tampoco lo vas a poder transaccionar ni nada por el estilo, por lo menos hasta que no finalice el Mundial de Fútbol de Qatar. He leído en las bases y condiciones que sí que lo podremos vender o transaccionar a billeteras externas. Está bastante guay porque al final es un NFT que nos vamos a llevar totalmente gratis. Una vez tengas tu NFT, ya puedes ir a la pestaña de inicio y aquí puedes pulsar sobre unirse ahora y te llevará automáticamente a la segunda pestaña, la de desafío, desde la cual ya vas a poder empezar a pronosticar los resultados de los partidos. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el de Qatar-Ecuador. En mi caso estoy a favor de Ecuador, le he puesto a 0-2 y simplemente le he dado a OK. De esta forma ya estoy participando con mi resultado, con mi pronóstico para este partido. Hasta el próximo día 20 no empezará este partido, pero ya nos están indicando aquí que van a repartir un total de $15,000 en recompensas en el token de Chile. Tenemos también un vídeo sobre este exchange que está especializado en fan tokens, te lo voy a dejar por aquí arriba porque la verdad es que es bastante interesante. Y también en la parte inferior tenemos aquí las recompensas que nos van a repartir en NFTs. Tenemos de 3 tipos: NFT de oro, NFT de plata y NFT de bronce. Y también podríamos obtener ganancias extra invitando a amigos para seguir participando y multiplicando las probabilidades de llevarnos más tokens. Está todo aquí de forma detallada. Si volvemos hacia atrás a la opción de desafío, podemos ver que tenemos más partidos todavía, los que van a ir posteriores a este de Qatar-Ecuador, en los cuales vamos también a poder pronosticar cuáles son los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos Inglaterra, República Islámica de Irán. Básicamente, para poder participar debemos clicar aquí y poner el resultado que nosotros queramos. Vamos a decirle que Inglaterra va a estar fuerte, un 4-2 o 4-1 más bien, venga, 4-1 creo que estaría guay. Senegal, Países Bajos,
Los senegaleses son bastante buenos, creo. Vamos a decirle que 2-1. Vamos a dejarlo así. A continuación tenemos Estados Unidos contra Gales. Nosotros no somos nada yankees, así que vamos a ir 0 contra los galeses, que van a marcarles 3 goles. Y le daríamos a enviar. Confirmamos, debemos revisar los resultados y demás. Me parece genial. Y le damos a confirmar. De esta forma ya estamos participando también en este desafío diario. Y únicamente nos quedará ver cómo son los resultados para ver qué premios nos vamos llevando. También tenemos aquí las recompensas en NFTs por invitar a más amigos, etc. En este caso tenemos un total de $35,000 en recompensas del token Chiris. Hay más recompensas porque también son 3 partidos, por lo tanto prácticamente estamos en las mismas. Por otro lado también tenemos la tabla de clasificación, ya que en función de los resultados que vayamos acertando, de los amigos que vayamos invitando y demás, vamos a ir clasificando en esta tabla y obtendremos distintos premios y recompensas exclusivas. Me voy a quitar de en medio para poder mostrarlo porque justo lo estoy tapando con el vídeo. Y en este apartado de la derecha tenemos las 4 categorías con los distintos premios que podremos obtener en función de la clasificación con la que quedemos. Está guay porque son algunos premios muy potentes, como por ejemplo ir a partidos de fútbol, a eventos exclusivos, etc. Algunos otros son para ganar simplemente tokens o NFTs, pero la verdad es que son premios muy, muy potentes. Nos dice que las recompensas se repartirán a partir del 19 del 12 y también nos indica que las clasificaciones irán del 1 al 10 para los mejores premios, la opción de oro, la clasificación de plata irá desde el 11 hasta el 30. También tenemos desde el 31 hasta el 100 para llevarnos NFTs, Secret Superstar y Asamblea de Fan Tokens de Binance. Y por último, desde el 101 hasta el 200 nos llevaremos NFTs y cajas misteriosas de distintos proyectos de Fan Tokens. Te animo a que participes en este evento. Como acabas de ver, es muy fácil participar y hay un total de $1,000,000 en distintas recompensas que va a estar muy repartido entre todos los participantes. Para dudas y demás, dejarás tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Estamos muy activos por allí. Todo lo que hemos visto en este vídeo está sacado de los requisitos y preguntas frecuentes de este propio evento, y hay algo que sí que me gustaría puntualizar dentro de los dos pasaportes, los NFTs estándar o super, ya que por ejemplo con el estándar únicamente vamos a disfrutar de 12 desafíos diarios y con el super, que es el que nosotros tenemos, un total de 23 desafíos diarios, así como también muchas más opciones de multiplicar nuestras posibilidades de llevarnos otros premios. Esto ya es opcional, pero creo que es bastante a tener en cuenta. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un like, que te suscribas al canal, es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y sobre todo compartiendo este tipo de contenido. Tenemos también, para ir finalizando, un sorteo que hacemos nosotros directamente desde Satoshi Factory, en el cual vamos a regalar $50 para 2 ganadores. Únicamente debes rellenar este formulario que tendrás abajo en la descripción del vídeo, y el próximo día 1 de diciembre, aquí lo tienes también, vamos a anunciar a los ganadores a través de nuestras redes sociales. Te animo a que participes porque 2 ganadores o ganadoras se van a llevar $25 cada uno de ellos. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.